se llevan bien o a veces se pelean, son discutidores? Contame. Hay muy, muy pocas peleas en el haber, ¿no? Mira qué bien. Muy pocas peleas, la verdad que somos muy tranquilos los dos y ¿le gusta preferimos bailar? A mí. ¿A vos te gustaría bailar? También, es un amargo. Es un amargo, ¿eh? No. ¿Cómo vas a decir eso? Para, si no lo traemos a tu amigo acá y va. Pero, ¿no quiere ir a bailar él? Nada, sí, le gusta, pero no, cuando estamos en pareja prefiere algo más tranquilo. Y a mí me gusta escuchar música. Y los hombres le gustan más y hablar con los amigos. Amigos, claro, en grupo. O sea, en realidad. Pero solo no, solo cine y todo. Pero a mí me gusta ir a bailar con él, ¿eh? Claro, ¿no? Me encanta. Pero seguro, por supuesto. Además estás en la edad de ir a bailar todos los días. Mucho. Y eso que es más joven que yo, no lo consigo sacar mucho. ¿No? Eso que es más joven. Es, eso que vos, joven vos le llevas un año, dos. Todavía no se habló de eso. ¿Más? Poquito. Bueno, no importa, no importa. Pero es la moda, subo, ¿no? Obvio. Tiene, es como no, tiene que ser. Es como tiene que ser. Porque el hombre envejece mucho más rápido que la mujer. Claro. ¿Entendés? Cinco años tiene que llevarse. ¿Eh? Cinco años cinco mayor años, tiene que ser la mujer. Me parece barato. Por lo menos cinco años. Ese te casa, me parece perfecto. Es este caso. ¿Te gusta vos siempre cinco años más grande? Muy bien. Ya después a lo mejor cambiás y te gustan más grandes, qué sé yo. Que no, nunca sabe. Bueno, subo, pará, pará, no, me voy, no, vení. Vení. Cuando él sea grande, ¿viste? Porque ahora es muy bebé. No, bueno, ¿cuántos años tenés vos? 25 tengo. Nos dejo solo. Es chiquita, es chiquita. No, por favor. Oíme, ¿cuál es el mejor programa que pueden hacer juntos, Lu? ¿El mejor programa? Sí. Nos encanta ir al cine. ¿Quién elige la peli? ¿Eh? Sí, nos encanta ir al cine, sí, sí, sí. ¿Qué? ¡Qué programón! ¡Y sí, es brutal! Ay, a mí lo que me encanta es ir al cine. Me encanta. Pero a mí también. Es un programón ir al cine. Para mí también. Bueno, a él no le gusta. A mí no, sí me gusta, me encanta. Bueno. ¿Sí? Bueno, hay, puede haber programas un poco más divertidos. Bueno, está bien. Está bien. Sí, no lo conocen. No lo conozco. Oye, ya me imagino. Ya me imagino que hay programas. Ahora, con ella llega y perdí un partido. Después. ¿Cómo llega Luciana cuando perdió un partido? Está calencho. Está calencho. Está Kenchi. Es complicado. Está Kenchi. Está Kenchi. No le, ¿vos le dirigís la palabra o sabés que mutis tenés que hacer? No, está todo bien. No, no, no es que se agarre conmigo, pero... Pero por ahí le preparás una, no sé, una, un traguito, algo, algo un copetín, para... algo dulce. Decís, mi amor, mañana vas a ganar, todo así, ¿o no? Hay que tratarla con otro tacto. Ah. Porque bueno, se enoja pues, un poquito. Voy a ser sincera, me cuesta perder. ¿Te cuesta perder? No es que sea una mala perdedora, porque lo justo es justo y cuando pierdo, pierdo. Mi amor, pero es que vos estás en la categoría en el mundo, que es lógico. O sea, lo sufro muchísimo. Obvio. Con el club, con el seleccionado, jugando el ping-pong, el tenis, con todo. ¿Con todo? Ah, ¿te gusta no ganar a todo? Nada, ni con mis hermanos a nada, no puedo perder nada. Bueno, en lo tuyo no podés perder, pero porque bueno, sos una de las mejores del mundo, deporte, es lógico. Sí, es lógico. El deporte es la sangre, es así. Ahora jugás al truco y también no, no, no puedo, no puedo, me fastidio, me levanto y me no. A los videojuegos. En los videojuegos se levanta y se va también. ¿Y a qué juegan la videojuegos? Carrerita de autos a veces. Pierde la carrerita de auto y se... Mi papá que se compró el juego, ¿cómo es? No, el Nintendo. PlayStation. Nintendo era de aquellos años. Cierto. ¿Vos lo conocés? Sí, es cierto, es verdad. Ahora PlayStation. El PlayStation, bueno, mi papá se lo compró, ojo. Sí. Y jugamos nosotros a la carrita de autos. Sí. Nos matamos. Se matan y cuando él gana, te enojas. Obvio, sí, no, sí. Pero... O sea, que se enoja bueno. seguido. O sea, que se enoja seguido, te gana siempre, dice. Oíme, ¿y quién decide, por ejemplo, qué película se ve cuando se van al cine? No, los dos. Los dos. Los dos, sí, sí. ¿Le gustan las de amor, las de tiros, las de acción? A mí me gustan un poco las de drama, pero a ella le gusta las de acción, ¿no? Me gusta a mí mucho es al revés. Acción. Es al revés. Esto es una cosa... Es al revés. Bueno, ¿el ves que es una leona? Un dramón me gusta. La pareja es compartir, así que el una vez él, una ¿cuál vez fue yo? La última que vimos? ¿El qué? Duro de matar. Duro de matar 4. Qué bueno. Me encantó. Me encantó, ¿no? Ahí no la vi, debe ser buenísima. Es buenísima. Sí, yo tampoco la vi. Aparte amo a Bruce Willis. En sí. buen sentido. Parece un actorazo. Ay, bueno. Y a mí ya me encanta. Chicos, ¿y comen en familia? ¿Son de familias grandes o chicas? No, yo sí tengo, bueno, somos 4 hermanos. Ah, sí, bien. Somos bastante. Bien, bien. ¿Y a veces almuerzan todos juntos? ¿Hacen vida así un poco familiar o no? Todavía no hubo presentación de padres. No, no, no. ¿Pero por qué te niega? Pero 10 meses. No, no,
venía nada, pero no hubo la oportunidad tampoco. O sea, es como que vivimos en Buenos Aires y cada vez que volvimos a Rosario... Ah, porque tus padres viven en Rosario. Claro, o sea, yo voy a mi casa, lo voy a su casa y tratamos de compartir con nuestra familia. Claro. Que por ahí acá en Buenos Aires no lo tenemos. Bueno, ya van a compartir, ya está. Ya se enteraron de todo ahora por la tele. Sí, bueno. Así que ya hubo... La presentación se ha hecho vía televisión. Bueno, me encanta, yo creo que hacen una pareja divina. Gracias. Espero que sean súper felices, son divinos. Me encantó volver. Te extrañamos, Leona, mucho. La pasé muy bien en el circo y la verdad está acá tu platea te esperaba mucho, León. Te extrañamos muchísimo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Lo despedimos a los chicos con un aplauso impresionante.